Muy buenos días, es un placer saludarles, especialmente a nuestros invitados de este día. Nos da mucho gusto recibirlos, doctora Margarita López, doctor Lander, recibirlos en Xalapa, en este centro de investigaciones. Me da gusto saludarlos a todos ustedes también, a los de casa, por supuesto, y creo que será un evento muy importante para todos nosotros, reflexionar sobre Venezuela y los escenarios del postchavismo. Así como hace un mes trabajamos o hablamos sobre Chile, pues ahora lo haremos sobre Venezuela. Todo lo que pasa en América Latina y en el mundo es muy importante para nosotros. También nos ubica en nuestra justa dimensión sobre los problemas que también nosotros estamos padeciendo. Estoy seguro que estas reuniones son muy importantes para la formación de todos, pues de todos nosotros, pero sobre todo de ustedes estudiantes. Muchas gracias por regalarnos su tiempo y compartir con nosotros sus experiencias. Sí, bueno, yo agradecer al instituto, la figura del director Juan Ortiz, del resto de los colegas, Leopoldo que está acá, de los colegas Malín y Víctor que se incorporarán después como comentaristas, el abrazar la idea de hacer este foro, y también agradecer por supuesto a Margarita y a Luis la gentileza de estando en México, pues trasladarse acá a Xalapa, que les gusta además venir a Xalapa y pasear en Veracruz, les gusta Veracruz, pero siempre es bueno agradecer esta oportunidad de tener amigos, colegas de primer nivel que, como decía el doctor Juan, nos compartan otra realidad. En esa misma cuenta lo que planteaba el doctor Juan, recordar que el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales es sí es un instituto de provincia, pero no es provinciano, en el sentido del uso coloquial del término. Es un instituto de avanzada que siempre ha intentado pensar, repensar los problemas de México, los problemas de Veracruz, los problemas de México y los problemas de América Latina, en una dimensión global. Recordar que no solo se hizo el foro de Chile recientemente, sino que se han hecho otros foros recientes sobre Colombia, sobre diferentes problemáticas latinoamericanas y sobre Cuba, tuvimos un foro. Y es muy importante el caso de Venezuela, no solo por la notoriedad de la presencia de los venezolanos en la prensa mundial, a raíz de la figura de Hugo Chávez, su legado y los escenarios que se han abierto, sino que, como decía Juan, también por las enseñanzas y yo creo que hasta los paralelismos que se pueden de alguna manera establecer de modo comparativo. Estamos hablando de un país petrolero, donde, igual que México, donde el rentismo es un elemento fundamental de la psicología nacional, del impacto en la cultura política nacional. Estamos hablando de un país donde el legado autoritario, a lo largo de buena parte de su historia, en diferentes formas, ha estado presente, al igual que México. Y estamos también analizando un país en el cual la movilización social, y de eso hablaremos un poco más adelante, al igual que México, está teniendo un protagonismo importante. Entonces, la dinámica que vamos a seguir nosotros hoy es la siguiente: vamos a tener, esperamos tener cuatro ponentes, bueno, los cuales soy yo que soy de casa, no tengo que hablar más, pero vamos a tener un primer bloque integrado por el colega que esperemos que aparezca por el ciberespacio, el colega Juan Romero de la Universidad del Zulia, que nos aportará una visión cercana al proceso, cercana al oficialismo, de lo que ha sido la construcción de la democracia que se llama revolucionaria en estos años en Venezuela. Nos interesaba mucho tener un foro plural, un foro que no se escucharan solo voces de un lado, sino de los dos lados, y el colega Juan Romero es un colega de notoria calidad académica, de notorio conocimiento de estos temas y a la vez un compromiso político explícito, así que además de ser amigo, nos interesó que pudiera llegar. Tendremos después en ese primer bloque la presentación de la doctora Margarita López Maya, acá a mi derecha, espacialmente hablando, que va a presentar el mismo fenómeno global, la perspectiva global, la relación democracia-populismo en Venezuela. Muy interesante la presentación. Después tendremos un segundo bloque, bueno, habremos una sesión de preguntas, tomaremos un café, en fin. Y después tendremos un pequeño receso, sano mentalmente, sobre todo porque el tema es muy intenso, unos 15 minutos, para volver a un segundo bloque en el cual haremos análisis ya más de fenómenos más concretos. El doctor Luis Lander va a hablar de los escenarios postelectorales y electorales, que ese sería el tema más, uno de los temas más apasionantes e interesantes acá, de dar las similitudes también que acá pasamos procesos electorales recientes, en fin,
incluso de recursos estatales y partidarios en función de un candidato. Y yo trataré de cerrar un poco esa parte con un análisis cruzado de las políticas de la participación y la movilización social en Venezuela. Pero todas estas ponencias, el plus adicional que deben tener es que van a ser comentadas por colegas de alto nivel de nuestro instituto, que además son especialistas en esos temas, de manera que vamos a tener no solo la visión de Venezuela, sino también la visión de México y de especialistas mexicanos sobre estos mismos temas. Entonces, cuando hablemos de elecciones, vamos a tener discutir con colegas de acá, cuando hablemos de los procesos políticos macro y de la movilización social. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos previsto ahora el inicio de la primera parte de la ponencia. Tenemos previsto que se conectara nuestro colega de Zulia, Juan Romero, pero no vemos que aparece, así que si no aparece creo que le daré la palabra a la doctora Margarita López Maero. Ese es nuestro amigo, buen pintoresco maracucho, con su hermosa hija y esposa, que también es académica, y sí, seguramente se incorporará en algún momento y bueno, podremos compartir con él, pero dada que no se ha incorporado, yo propondría que la doctora Margarita López Maero comience. Vamos a seguir la siguiente dinámica. Sí, el doctor se tiene que ausentar un momento. Gracias, Juan, por el apoyo de la presentación. Y vamos a seguir la siguiente dinámica organizativa. Vamos a tener 30 minutos para las exposiciones. Seguramente se conecta el doctor Juan Romero, podremos escuchar su presentación y después haremos un espacio de preguntas y respuestas. Presentaciones y preguntas y respuestas. Imagino que cada ponencia sea aproximadamente unos 45 minutos, 50, una hora lo sumo. De manera que por ahí tendremos una primera aproximación al fenómeno. Entonces, Margarita. Bueno, muy buenos días. Tengan todos y todas. Pues sí, un gran placer, un gran gusto estar acá en la Universidad de Veracruzana, en el Instituto de Jalapa. Me siento muy honrada por esta invitación y agradezco al Instituto, a la Universidad, en particular a Armando, la posibilidad pues, de intercambiar con ustedes un poquito de información y de reflexión sobre la experiencia venezolana de estos últimos 14 años. La presentación que voy a hacer hoy la he llamado El populismo venezolano, de la democracia directa al autoritarismo. Quiero señalar, para comenzar, que no voy a entrar en materia económica, pero me interesa aclarar que la experiencia venezolana no es posible o no es pensable como viable si no se tiene muy en cuenta el sustrato económico que sostiene esta experiencia política y que, como ha señalado el colega Armando Chaguaceda, se trata de un petroestado, se trata de una economía petrolera que ha tenido una bonanza en los precios en el mercado internacional de manera ininterrumpida desde el 2004 hasta el 2012. Yo argumentaría que no es posible la repetición de una experiencia como la que se ha dado en Venezuela, ni en momentos de baja de los precios petroleros, ni en alguna otra sociedad que no tuviese un ingreso fiscal petrolero de las dimensiones que ha gozado el gobierno del presidente Hugo Chávez y ahora el de Nicolás Maduro. Como ustedes saben, porque también ha sido un país petrolero, la característica que diferencia a los países de economía petrolera rentista es que ellos no se sostienen sobre el impuesto que pagan sus pobladores, sino que se sostienen sobre un precio internacional sumamente salvaje y especulativo que ingresa al Estado central y que se distribuye, y eso permite que el Estado, digamos, que a las sociales sea muy difícil controlar a la élite política que está en poder, porque esa élite política no depende del ingreso de los venezolanos y de la productividad de la economía, sino que depende de un mercado especulativo que está en el exterior, que es el mercado internacional de los precios petroleros. Entonces, simplemente quería hacer esa aclaratoria porque voy a entrar en materia sociopolítica y se va a ver una dinámica que podría parecer muy extraña, pero que tiene su explicación en que estamos ante un Estado millonario, por decirlo de alguna manera, que puede distribuir rentas petroleras y financiar grandes e incluso delirantes procesos. Yo he tenido muchos años dándole vueltas, yo soy historiadora, dándole vueltas a la experiencia venezolana para intentar, como teóricamente, de entenderla,
desde el punto de vista sociopolítico, y he encontrado en los últimos 4 o 5 años que toda la discusión teórica sobre el populismo en general, sobre todo lo que ha sido la reciente teoría política iniciada a partir de Ernesto Laclau, tiene mucha capacidad explicativa del fenómeno que se ha dado en Venezuela. Hoy en día los politólogos hablan de autoritarismo competitivo, en fin, hay diversas teorías sobre esto, pero yo hallo que todo, el populismo, y sobre todo como se ha interpretado a partir de Ernesto Laclau por académicos latinoamericanos, quiero señalar mi deuda con Carlos de la Torre, un fantástico libro que se llama La seducción populista, donde se hace una caracterización de Velasco Ibarra, Enrique Peruzzotti, un argentino que también, como ustedes saben, la tradición populista en América Latina es muy florida, particularmente en el Perú, en Argentina con el peronismo, pero también en Ecuador con Velasco Ibarra, en Brasil con Getúlio Vargas, el emblemático Jorge Eliécer Gaitán de Colombia, en fin, el populismo ha tenido muchos florecimientos en América Latina, y la teoría sobre el populismo, por lo menos a partir de Laclau, me satisface como un enfoque teórico que permite entender esta forma de hacer política que ha caracterizado la experiencia venezolana de los últimos 14 años. No, Venezuela tenía ya una tradición populista importante, pero digamos, aquí hemos llegado, pues como digo yo, pues al panteón de los grandes populismos de América Latina con el presidente Hugo Chávez Frías. Y entonces vamos a hacer primero una caracterización de qué estamos entendiendo por populismo, porque es un término sumamente polémico y ha tenido muy mala prensa, y después vamos a entrar a los rasgos del populismo venezolano. Bien, como ustedes saben, el populismo ha sido una teoría acuñada desde el primer tercio, de la primera mitad del siglo XX, por grandes teóricos latinoamericanos. Bueno, no era latinoamericano, sino alemán y era italiano, pero vivió en Argentina, vivió el peronismo y se le dedicó a eso su vida. Pero el populismo ha entrado, digamos, en la agenda cotidiana como una mala prensa, se ha considerado un sinónimo de demagogia, de irresponsabilidad, etc. Pero en teoría política, la primera, la de Gino Germani en adelante, estuvo muy asociada a modelos económicos de sustitución industrialista, de sustitución de importaciones, y incluso en las primeras definiciones que se le hizo, se le asoció pues con sociedades en transición. Pero yo no me voy a referir tanto a esa polémica sobre el populismo, sino a la producción que se ha dado a partir de este libro que se publicó en los años 90, cuyo autor es Ernesto Laclau, que se llama La razón populista. Y Laclau define el populismo como un concepto político y fundamentalmente como un tipo de lenguaje. Es un discurso, el populismo, y es una forma de hacer política. Aquí lo puse en general, es una forma universal de hacer política. Se utiliza en todas partes del mundo, en Europa, en Asia, en los Estados Unidos, en América Latina, y que cuál es la principal característica de la forma universal de hacer política y populismo. Esta idea de dividir a la sociedad en dos grandes bloques a través de un discurso agresivo, dicotómico y polarizado. Ese discurso de los buenos, que somos nosotros, que somos el pueblo, que somos los sufridos, que somos los pobres, y aquellos que son los malos, que son las oligarquías, que son los ricos. Este es un poderosísimo discurso político que permite agrupar muy diferentes grupos de la sociedad con diferentes heterogéneos intereses, cohesionarlo para ir hacia un cambio social, hacia un cambio político. Y esta gran capacidad de movilización, de cohesión y movilización, permite un cambio en el bloque del poder. Entonces, el discurso populista es definido por Laclau como fundamental, el populismo como fundamentalmente un discurso dicotómico utilizado en un momento determinado, cuando hay una cantidad de demandas insatisfechas en una sociedad y un líder logra encadenarlas y producir una cohesión social para romper el bloque del poder y producir un cambio. La producción posterior asocia el populismo, creo que certeramente Enrique Peruzzotti y Carlos de la Torre, como
una forma en efecto de democracia, pero una forma de democracia directa, que en este sentido debilita las instituciones o tiene alergia o rechaza las formas mediadas de la política. El populismo es fundamentalmente una relación directa entre el líder y las masas y tiende a destruir todo lo que haga mediación o representación entre ese líder y las masas. El populismo es una forma de democracia directa que en primer lugar privilegia el vínculo identitario entre el líder y las bases, fortaleciendo una política de tipo personalista. Al destruir las mediaciones, lo que se produce es un vínculo directo entre la persona, el líder y las masas, y se produce en este tipo de formas de hacer política un personalismo que puede llegar a extremo, como vamos a ver que es el caso venezolano. Al hacer la movilización tras el líder, el instrumento político por antonomasia, termina debilitando todas las formas de representación y mediación, incluso las propias del partido, que hace que no tienen la fortaleza, digamos, porque lo fundamental es el vínculo directo. Y una de las características del populismo, y eso ha sido muy señalado por autores posteriores, incluso por Levinsky y Roberts, es una dinámica además de que se usa la movilización como el principal instrumento político, pero es una movilización que se maneja de arriba hacia abajo, no es una movilización que viene de la sociedad organizada, que se impulsa de abajo hacia arriba, sino que el líder maneja la movilización para sus fines políticos. Entonces, tiene una dinámica vertical jerárquica que tiende a debilitar al resto de los poderes públicos y tiene una importante característica autoritaria, porque no es la sociedad la que, digamos, demanda al líder, sino es el líder el que maneja a las bases que sostiene, ¿no? Y terminará diciendo Enrique Perusotti una cosa que a mí me parece, por lo menos para mí fue muy importante, que si bien es de una gran efectividad política para romper el bloque en el poder, en la medida en que se instala en el poder y continúa esta forma de hacer política, se termina por debilitar, erosionar y finalmente destruir las instituciones de la democracia representativa liberal, las instituciones que son por antonomasia instituciones de mediación y de representación entre la sociedad y el Estado. Ahora vamos a ver esto aplicado un poco algunas de las características fundamentales de lo que podríamos considerar en estos 14 años el populismo venezolano encarnado en Hugo Chávez Frías y su forma de hacer política en Venezuela, ¿no? En primer lugar, irrumpe el discurso dicotómico, agresivo, polarizado, la campaña de 1998 en lo que fueron términos clásicos. Nosotros los buenos, el pueblo sufrido, aquellos los malos, las oligarquías. El discurso tuvo una inmensa capacidad de aglutinar a una sociedad en crisis con una cantidad de demandas insatisfechas y producir un cambio político notable, la llegada al poder de una nueva élite política. Pero el discurso populista en Venezuela tiene otros elementos que se complementan, que tienen que ver con la idiosincrasia venezolana. Tiene un discurso sumamente nacionalista, fuertemente nacionalista. O sea, nosotros los buenos somos los patriotas, somos un pueblo heroico, aquellos los malos son los antipatriotas, son los pitiyanquis, son los traidores a la patria, los vendepatria. Ese discurso fuertemente acompaña el discurso de las élites, de las oligarquías y el pueblo. El imaginario militar, porque es una alianza civil y militar que se ha hecho recientemente militar, bueno, siempre estamos dando batallas heroicas, ¿verdad? Estamos, los instrumentos electorales son unidades de batalla, patrullas, todo este lenguaje propio de los militares en los cuales en Venezuela viven permanentemente los venezolanos, librando unas batallas de comunales contra los enemigos de la patria, de los enemigos del continente, de los enemigos del universo y del planeta, ¿no? Y finalmente, a partir del segundo gobierno del presidente Chávez, cuando se hace más claro la tendencia hacia una radicalización en lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI, entonces estos dos bloques son también
Nosotros los buenos, los patriotas, los que estamos librando esta batalla épica, los de la izquierda, los explotados trabajadores contra aquellos, ¿verdad?, que son los fascistas, la burguesía, el capitalismo mundial, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ha sido un discurso dicotómico, agresivo, excluyente, que ha estado aderezado con todos estos símbolos. Por supuesto, el ingrediente central del discurso populista en Venezuela es el líder carismático que ha adquirido rinetes cuasi religiosos y de un personalismo extremo que ha terminado por erosionar pues todas las instituciones democráticas, liberales o representativas que tenía Venezuela. Venezuela sí había logrado instaurar y consolidar en la segunda mitad del siglo XX una democracia representativa, de partidos, de alternancia, de sufragio universal, etcétera, etcétera. Y eso se ha ido destruyendo en estos 14 años de hegemonía chavista. Los mecanismos de la democracia directa, o esos mecanismos que hacen sentir a la población y a las masas y a las bases, que están en una relación directa con el líder y que participan directamente en la política, han sido muchísimos los mecanismos que el oficialismo ha desarrollado a lo largo de estos años. Pero voy a mencionar tres que me parecen los más efectivos. En primer lugar, lo que he llamado la campaña continua, la elección permanente. La campaña permanente. Nosotros tuvimos durante los 13 años del gobierno de Chávez 17 elecciones, más de una por año. Y todas esas elecciones tuvieron una lógica plebiscitaria, no tuvieron lógica de democracia liberal representativa, sino era a favor o en contra del presidente en mayor medida. Así se nos estuviéramos eligiendo un alcalde o estuviéramos eligiendo un diputado, en realidad cada vez que íbamos a las elecciones, la campaña estaba enfocada en a favor o en contra del presidente. Esta manera de hacer, de manipular, de utilizar estas elecciones de tipo plebiscitarias, terminaron por producir un baño de legitimidad al presidente Chávez prácticamente a la salida de cada elección y a debilitar las posibilidades que tenían las instituciones o las personalidades o los partidos, en fin, de ponerle frenos y contrapesos al poder del Ejecutivo. Y así Venezuela, que siempre ha tenido un presidencialismo exacerbado, con esta forma de hacer política, el presidente prácticamente se situó por encima de cualquier posibilidad de tener contrapesos desde la sociedad o desde las instituciones. Y eso, por supuesto, debilitó la rendición de cuentas y fomentó la arbitrariedad y la corrupción en el poder. Más de la que siempre ha habido en Venezuela, porque eso hay que decirlo, Venezuela como petroestado, un estado que siempre ha tenido un fuerte componente de corrupción y de arbitrariedad. Un segundo elemento que me parece también muy central y que explica también esta popularidad, esta raigambre que ha tenido el populismo chavista, tiene que ver con una amplísima estructura mediática que se ha ido construyendo prácticamente desde el 2003, extensa, cubre el territorio nacional, incluye 5 canales de televisión, decenas de canales de radio, redes sociales, propaganda oficial, los canales de los medios de comunicación privados hoy en día prácticamente no se meten en política porque hay instituciones, leyes que las controlan fuertemente. Los últimos sitios donde había una oposición abierta al gobierno, como es el canal de Globovisión, ha sido vendido a un grupo de empresarios chavistas. Y en fin, ¿eso qué ha producido? Bueno, ha producido, entre otras cosas, un sentido común que viene del oficialismo, es lo que se llama en Venezuela la hegemonía comunicacional. Y por otro lado, toda esa infraestructura giraba alrededor, no del Estado venezolano, sino del presidente Chávez, del personalismo. Estaba anclado a su programa, a lo presidente, que duraba en los últimos años y medio, 8 horas los domingos. Y bueno, prácticamente para los venezolanos de los últimos 14 o 15 años, tenían pues a Chávez prácticamente todos los días en su dormitorio, en la cocina, cuando prendían el televisor, el domingo todo el día allí hablando, se hacían cadenas presidenciales, también con un promedio interdiarias, hicieron del presidente Chávez una figura familiar que bailaba, cantaba, regañaba a los ministros, cambiaba política, salía del viaje, explicaba los viajes. Entonces la política se hizo así como directa, pues
la gente se convirtió, aunque pasiva, estaba permanentemente metida en esa política. Y finalmente, una poderosísima las poderosísimas redes sociales, creadas también de tipo personal, no vinculadas al Estado venezolano, sino a la figura del presidente Chávez, a través de las misiones, de lo que sea esa peculiar política social que han sido las misiones, que llegaron hace más de 30 durante el gobierno del presidente Chávez, las últimas, las grandes misiones, y las políticas sociales que, y organizaciones sociales como la de los consejos comunales, en las cuales no se articulaban desde los micros, sino directamente a la presidencia de la República, y por allí el ingreso fiscal petrolero era distribuido a consejos y a misiones directamente por el presidente Chávez, y como si fuese su chequera personal. Ay, vamos a dar estos consejos comunales tanto, yo pienso que hay que darles más. Y es decir, este tipo de cosas que hace del personalismo, ¿no? Que no es el dinero de todos, sino que el presidente graciosamente lo da personalmente a un consejo comunal, lo da personalmente a un comité de tierra o un comité de las Madres de Mayo, y un ingreso fiscal, recuerdo, en tiempos de bonanza petrolera, de manera que se fue creando en realidad, aunque esto tiene grandes tensiones, me imagino que Armando va a hablar de eso, se fue creando un inmenso tejido clientelar, porque ya, digamos, en contraprestación a la distribución del ingreso fiscal petrolero, ha venido en el modelo socialismo del siglo XXI la exigencia de una lealtad al partido y al presidente, y una movilización de estas organizaciones durante las campañas electorales. De manera que lo que también teníamos, que era una fuerte cultura clientelar y paternalista, se ha acentuado y exacerbado durante estos años. El resultado en el segundo gobierno del presidente Chávez ha sido un nuevo tipo de Estado que propugna a partir de la campaña electoral del 2006, que como ustedes posiblemente saben, gana de una manera muy contundente, con 63% de los votos, y anuncia pues una radicalización de lo que hasta ese momento se había señalado en la Constitución de 1999 como una democracia participativa, para ir ahora hacia un socialismo del siglo XXI y transformar totalmente la fisonomía del Estado venezolano, que en la Constitución es un Estado fundamentalmente representativo, liberal, con sus instituciones de democracia liberal, combinadas con mecanismos de democracia directa y participativa, pero ahora en la radicalización que se produce en el segundo gobierno del presidente, se desechan y se van debilitando las instituciones de la democracia representativa occidental, digamos así, para ir a una democracia comunal, revolucionaria, dicen los documentos, que es lo que va a hablar Juan Romero si logra entrar. Los documentos ya no hablan de una democracia participativa y protagónica, sino de una democracia revolucionaria y protagónica. Y el Estado que va a entrar allí no es un Estado ya como los que normalmente se conocen en el mundo occidental, sino un Estado mucho más parecido a lo que fueron los socialismos del siglo XX. El paradigma fue la Unión Soviética y el modelo cubano, que tiene una influencia importante en ese modelo, y que también influye de una manera importante en el Estado comunal que ha propugnado y ha aprobado a través de leyes el presidente Chávez en su segundo mandato. Muy rápidamente, ¿cuáles son las características básicas de ese Estado comunal? Es un Estado en donde se desechan las instituciones de la democracia representativa, las fundamentales, autonomía e independencia de los poderes públicos, sufragio universal, directo y secreto, la idea de que el individuo con sus derechos civiles y sus derechos civiles y políticos constituye la base de legitimación del Estado para ser sustituido por un colectivo, por el sujeto político colectivo, la alternancia en el poder, el pluralismo político. Todas estas instituciones están en declive o en franco retroceso en Venezuela, para ser sustituido por un Estado centralizado con una dinámica desde arriba, sin contrapesos, sin autonomía e independencia de los poderes públicos, y donde la legitimación
ya no descansa en el sufragio universal directo y secreto, un hombre, un voto, sino en colectivos políticos, el sujeto político colectivo predomina sobre el individual y las decisiones no se toman en secreto, sino en asamblea, aunque no se ha logrado todavía aprobar la mano alzada en la asamblea como la forma de decisión, pues, se han intentado varias veces pasar esto, pero hasta ahora, pues yo creo que la tradición pluralista y de democracia occidental que ha tenido Venezuela no lo ha, lo ha impedido, ¿no? Además de estas características básicas que señalan nuestra definitiva partida de las democracias occidentales, quiero señalar también que, como es una alianza militar y civil, el Estado está fuertemente imbuido de una lógica militarista. ¿Qué significa esto? Bueno, entre otras cosas, que nosotros vivimos de emergencia. Nosotros estamos siempre como en una guerra. El Estado venezolano es sumamente incompetente para gestionar la vida cotidiana, pero es bastante efectivo cuando declara emergencias. Entonces, siempre tenemos comandos militares, siempre tenemos operaciones extraordinarias los fines de semana para vacunar a los muchachos, para repartir comida, para resolver el problema en la carretera. O sea, siempre estamos como en una guerra y hay un profundo, y se nota muy poca valoración por la rutina cotidiana, por ir a llevar a los niños al colegio, darles de comer, que el mercado de alimentos. O sea, nosotros estamos en una época militar, pues. Como ustedes saben, los militares no tienen ni idea de lo que es la vida cotidiana, no tienen ni idea de lo que es la productividad, ellos están hechos para la guerra, para librar batallas. Necesitamos nosotros en Venezuela librando batallas, pues, todos los días. Y también, como yo digo, que convergiendo con con el discurso ideológico de izquierda no liberal, junto con esta lógica militarista, se ha producido una fuerte intimidación, fuerte intolerancia, todo lo que es diferencia, opiniones distintas, y persecución ya en los últimos años, persecución política a toda disidencia, no solamente del partido o de líderes políticos, sino también de organizaciones de la sociedad civil. Porque en este Estado que está emergiendo no hay esa dicotomía entre ese Estado y sociedad que existe en el Estado liberal, sino que la sociedad queda, por decirlo de alguna manera, absorbida en el Estado, y las organizaciones sociales son brazos de gestión pública del Estado venezolano. Eso, para decirlo muy rápidamente, esto por supuesto tiene muchísimas bemoles y pues podríamos hablar largamente sobre eso, pero creo que una vez que uno hace esta caracterización rápida, muchos tendrán en la cabeza, y es posible que una sociedad que fue durante 40 años, que funcionó con una democracia occidental, con un modelo típico de estas democracias que, como las se han conocido en Occidente, por supuesto, con sus grandes debilidades, como han sido en toda América Latina, si es realmente viable cambiar a la sociedad venezolana hacia un modelo de Estado comunal, ya sin división y autonomía de los poderes políticos, bien centralizada, con una concentración personalista del poder, donde la cúpula toma la cúpula y hasta su muerte el presidente Chávez tomaba todas las decisiones, sobre todo si es viable que esto se pueda dar en los próximos años en Venezuela. Vamos a decir rápidamente algunas reflexiones sobre eso. Yo considero, en primer lugar, y eso hay que aclararlo, el presidente logró, antes de su muerte, el 8 de marzo de este año, hacer aprobar las leyes fundamentales de ese Estado socialista. De manera que existen más de una docena de leyes socialistas para crear el Estado comunal, pero existen decenas de leyes que han sido ajustadas para que aparezca y se consolide ese Estado comunal. En este momento en Venezuela, digamos, hay dos Estados. El Estado que está en la Constitución, que está en pleno proceso de destrucción, y el Estado que está emergiendo, que es el Estado comunal, que está allí básicamente en unas leyes que fueron aprobadas. Ahora bien, el presidente Chávez en su segundo mandato reconoció que la Constitución de 1999, así como estaba redactada, no podía servir de orientadora a ese Estado comunal e intentó cambiar 69 artículos de esa Constitución en el 2007 y fracasó en el intento,
porque de acuerdo con la Constitución tuvo que llevar eso a consulta del soberano, del ciudadano venezolano, y fue rechazado por el ciudadano. Esa fue la única gran derrota que tuvo Chávez con un estrecho margen, pero las reglas del juego eran esas, ¿no? Eso está en la Constitución, y eso le da, entonces, ya de hecho, desde entonces, a esta propuesta del presidente Chávez, una cierta debilidad en su legitimidad, no en su legalidad, pero sí en su legitimidad. Porque la Constitución dice claramente que si una reforma constitucional no es aprobada por el soberano, no puede ser presentada en el mismo periodo constitucional. Y sin embargo el presidente siguió aprobando y siguió como si no hubiera perdido. Siguió adelantando eso, y eso lo pudo hacer gracias pues al control y al compromiso que ya tenía de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela, del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que está subordinado pues está y sigue estando subordinado a los intereses de la revolución del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro. Y entonces ellos hicieron una reinterpretación, una interpretación de la Constitución bastante dudosa, y que pues el presidente Chávez lo sabía y trató siempre en cada elección posterior al 2007 hacerla plebiscitaria por esa reforma constitucional, ¿no? Entonces ahí hay un problema, digo yo, no de legalidad, porque es legal, el tribunal dice que es legal y es la máxima instancia de interpretación de la Constitución, pero hay un problema de legitimidad. La legitimidad es más complicada que la legalidad, implica otra cosa, ¿no? Y sabiendo eso, este es un punto, a mi modo de ver, débil, que se refuerza en su debilidad con la muerte del presidente Chávez. Porque el presidente Chávez hizo esta reforma, radicalizó el proceso y produjo esta propuesta a modo personal. No es como la del Constitución del 99, un debate ni con consulta de la sociedad, ni de actores políticos que lo habían defendido antes o formulado, sino que lo presentó como una propuesta de él, lo presentó al Congreso de esa manera, a la Asamblea, la comisión que redactó esos artículos tuvieron un mandato de confidencialidad, no pueden ser consultados sino por el presidente. Entonces, siendo tan personal la propuesta, tan sin arraigo en la sociedad, se debilita al morir la persona que fue la que lo empujó, que fue el presidente Chávez. En realidad, la muerte de Chávez puso un gran hueco en todo lo que son las transformaciones de Venezuela, y lo estamos viviendo con esta situación de la turbulencia política que ha vivido el presidente Maduro en estos 6 meses. El esfuerzo del oficialismo ya sin Chávez ha sido de tratar de sacralizar a Chávez en un intento de darle legitimidad a la continuidad del proceso a través pues de la diosificación del presidente como encarnación de la voluntad popular en una especie de semidios o de Dios que señala pues que sus sucesores van a continuar su obra, y ha habido todo un imaginario, ¿verdad?, de ritos religiosos y de utilización de la imagen de Chávez entre nubes, en el cielo, ese tipo de cosas. Pero no ha tenido demasiado éxito en Venezuela por los resultados electorales que el profesor Landel nos dará de seguida. Y no encontrando suficiente fuerza y habiendo disminuido la votación del chavismo inmediatamente después de la muerte del presidente Chávez, lo que el expediente del presidente Maduro, que como ustedes saben gana con un muy estrecho margen el 14 de abril con 250 votos sobre Capriles, después de que Chávez había ganado sobre Capriles con 1.500.000 votos 6 meses antes, ha de alguna manera compelido al oficialismo a ir hacia un régimen cada vez más autoritario y represivo, como señal de su debilidad, la ingobernabilidad que está enfrentando tanto adentro, dentro de la misma organización política, como fuera, con los adversarios políticos, ha pues claramente mostrado un acelere de las tendencias autoritarias y represivas del gobierno. Finalmente me pregunto si existen actores en el chavismo que entienden o apoyan al Estado Comunal, porque el gran impulsor de ese Estado Comunal era el presidente Chávez, y los gobernadores y los alcaldes que deben ahora debilitarse o desaparecer para darle paso a la nueva estructura territorial de los consejos comunales y las comunas, pues significa quitarles poder y
quitarle recursos dentro de un chavismo que no se caracteriza por una cohesión ideológica o por una formación ideológica importante. Entonces allí yo tengo mis dudas sobre la sobrevivencia, al menos como lo proyectó el presidente Chávez, del Estado Comunal. Para terminar, voy a ir a esta última parte muy rápido, que son, creo que por lo que he dicho, hay claridad de que las elecciones de este diciembre, que son unas elecciones locales, van a ser muy importantes para el presidente Maduro. Él es un presidente débil, que ganó con muy exigua mayoría, que no le permitió demostrar que era el líder del chavismo, ni que era un presidente auténticamente sucesor y con fuerza del presidente Chávez. Y entonces él se ha sentido, pues, y el oficialismo de alguna manera se siente la obligación de ir otra vez con la ley lógica plebiscitaria al 8 de diciembre a fin de fortalecer sus gobiernos locales. Nosotros tenemos 35 alcaldes que van a ser electos el 8 de diciembre con sus consejos municipales, de los cuales en este momento el chavismo controla aproximadamente 270, tiene una mayoría muy contundente sobre las alcaldías. Entonces, yo cuando lo digo porque me han pedido muchísimo dentro de la coyuntura, ¿cómo se ven esas elecciones dentro de 2 meses? El chavismo va con algunas debilidades importantes y está previsto que pierdan espacios locales. ¿Por qué? Bueno, porque está en primer lugar, dentro de la teoría populista falta el líder populista, que era el carismático, que era el que empujaba, que tenía la lógica plebiscitaria. Ese señor se fue, desapareció el 8 de marzo. Entonces es una debilidad importante con la que va el chavismo. Ya perdió más de 1 millón de votos el 14 de abril, es de esperar que siga o al menos en esa misma situación o pierda más votos en diciembre. En segundo lugar, porque el contexto socioeconómico, no voy a entrar en esos detalles porque dije que no entraba, la parte económica es bastante desfavorable al gobierno. La inflación en este momento anualizada está por encima del 45%, en alimentos está por sobre el 50%, el desabastecimiento, la inseguridad, esta cosa que les digo de la ineficiencia administrativa, todo eso ahorita actúa en contra del gobierno y puede promover una abstención alta del chavismo o un voto castigo inclusive. Y también pues ciertas tensiones internas provocadas por la debilidad del liderazgo de Maduro internamente también. Él no logró demostrar que era el mejor hombre dentro del chavismo. Entonces, por supuesto, faltando el presidente Chávez, hay tensiones, se nombraron muchos de los alcaldes a dedo. Esta cosa produce tensión en el gobierno local y no estando el presidente Chávez ya, la polarización se relaja, sobre todo a nivel local. Entonces la gente es más capaz de votar por un buen alcalde que por un alcalde que les indique Maduro o que ellos consideran un mejor candidato. Pero claro, tiene el oficialismo a su favor, que ha asumido los discursos de Chávez, ha imitado a Chávez hasta la gestualidad, ha tratado de mostrarse como idéntico a Chávez, una continuación del presidente. También sigue manejando, porque esta es parte del esquema del socialismo del siglo XXI, la indiferenciación entre el partido, el gobierno y el Estado, utilizan los recursos públicos para ello. En el deterioro que hemos tenido de derechos civiles y políticos, claramente ya no tenemos competencia equitativa, el ventajismo con el que va el gobierno en uso de los recursos públicos, transporte público, dinero público, los medios de comunicación del Estado, pues le da un ventajismo muy grande a la hora de las elecciones. Y ahora pues hay una estrategia propagandística que es hacer comandos militares de emergencia para solucionar todos los problemas, ¿no? Entonces ahora tenemos, cada ministerio va a tener un comando militar encima para resolver lo que no se ha podido resolver por unos 14 años, lo que tiene que ver con desabastecimiento, inseguridad, injusticia, corrupción, educación, salud, etcétera, etcétera. La oposición, por su parte, viene emergiendo lentamente, porque ha cometido unos errores garrafales. Se ha ido fortaleciendo desde el 2010 para acá, a través de una estructura que se llama la Mesa de la Unidad Democrática, que tiene, creo que tiene más de 30 partidos.
y que actúen de forma articulada, coordinada, discutiendo cada propuesta y tratando de resaltar para hacer el contraste que ellos sí discuten y se ponen de acuerdo a través de la negociación política. Ellos deben ir a estas elecciones con algunos puntos a su favor. Se prevé un crecimiento importante de los espacios de las alcaldías para la mesa de la unidad o para candidatos a alcaldes de no chavistas. ¿Por qué? Porque se está previendo, por lo que acabo de decir, que va a haber abstención chavista o voto castigo contra los alcaldes chavistas. Sobre todo en las grandes ciudades, es posible que se alcen con las más importantes alcaldías de Venezuela. Y vayan, que ellos no tenían más de 60, creo que alcaldías, pues puede ser que lleguen a 100, incluso que las superen. Ellos sí escogieron sus líderes de los alcaldes por elecciones primarias de registro electoral abierto, electoral permanente abierto, aunque hace más de año y medio de eso. Pero tienen esos candidatos de las localidades cierto liderazgo, cierta popularidad, porque hicieron campaña y porque tuvieron que construirse como candidatos para poder ganar esa primaria. Y tienen a su favor que también se disminuye la polarización política por las razones que ya dije. En contra están las prácticas intimidatorias y represivas del oficialismo. Aquellos candidatos que pudieran no tener arraigo local. Creo que el factor más importante que está en su contra es la desconfianza del electorado no chavista hacia el Consejo Nacional Electoral por la cantidad de señales, primero de partidización de ese Consejo Nacional Electoral, que está totalmente pues, subordinado a las directrices del Ejecutivo Nacional, pero también porque la oposición muchas veces ha señalado, incluso el 14 de abril, que hubo un fraude, ¿para qué uno va a salir a votar así? Si hay fraude. Entonces, esto está actuando en este momento en contra de la participación del electorado no chavista en estas elecciones y, por supuesto, la escasez de recursos, porque como también el gobierno controla los recursos más importantes, el ingreso fiscal petrolero, ellos tienen recursos, pero han tenido muchas limitaciones y se sufre mucho los empresarios venezolanos. Son muy amedrentados por el gobierno para que no le den recursos a la oposición. En conclusión, el ejercicio populista del poder viene extinguiendo la institucionalidad democrática. Vamos caminando hacia un régimen autoritario, pues eso pareciera ser el caso venezolano, como el producto de esta manera de hacer política en estos 14 años. Sin embargo, la muerte de Chávez abrió una ventana de oportunidades para el cambio de rumbo. No siendo carismático, el discurso y las estrategias de Maduro parecen insuficientes para legitimarlo y consolidar su propuesta chavista, pudiera pues, en el camino tener necesidad de abrirse a la negociación política y ante un electorado no chavista que hoy en día representa el 49%. Del ciudadano en Venezuela. En este momento la polarización es muy pareja, está en una relación de 51-49. El voto castigo contra el gobierno nacional en las grandes ciudades parece probable, con un aumento de alcaldías no chavistas que seguirá presionando por el regreso al pluralismo, al diálogo y a la descentralización. ¿Serán vaciadas por las comunas? ¿Serán que estos alcaldes, cómo van a hacer para...? Porque ellos van a tener un baño de legitimidad el 9 de diciembre, va a ser difícil de quitarle los recursos y quitarle las atribuciones para dárselo a los consejos comunales y las comunas, donde no hay elección, sino, como les digo, decisiones en asambleas. Y no hay representación tampoco, sino vocerías que suben al segundo, tercer y cuarto grado, ¿no? Dependiendo de la instancia. Finalmente, el crecimiento del caudal electoral no chavista. Si se produce, las tendencias parecieran indicar que se produce, abriría las posibilidades de una salida para la oposición que viene soñando con una salida institucional del presidente Maduro a través de un revocatorio, de un referendo revocatorio que está contemplado en la Constitución, pero para eso necesita tener un caudal electoral importante el 8 de diciembre. De manera que el 9 de diciembre amanecerá la oposición contando los votos para ver si
puede comenzar el camino hacia el referendo revocatorio. Muchas gracias. De Margarita, mientras yo voy a tratar de establecer conexión con nuestro colega bolivariano. Bueno, muchas gracias. Yo creo que empezaría mi intervención diciendo o partiendo de una de las afirmaciones que hacía Margarita cuando dice, se pregunta si Venezuela va al autoritarismo. Yo digo que lo que nos ha descrito es las características de un Estado autoritario. No que va a llegar, sino que es autoritario. Y creo que esto es un asunto que podríamos empezar a discutir. Me parece que la conferencia de Margarita es una conferencia que tiene un contexto distinto que si se hubiera pronunciado en Caracas. En México me parece que, y en un escenario como el que estamos, el uso de un documento como el que estamos conociendo tiene una implicación diferente. Y yo creo que lo que estamos es ante la oportunidad de discutir, de comparar un análisis que nos está presentando elementos de la cultura política de dos sociedades aparentemente diferentes, pero que están prestas a la manipulación social, y creo que estas sociedades, estoy hablando para ser más específico de la sociedad venezolana y de la sociedad que yo identifico más claramente, que es la del Estado de Veracruz, son dos sociedades que están en una fragilidad de la manipulación del poder político, y que creo que lo que debemos de reconocer también son elementos de escaso desarrollo democrático que posibilitan justamente el autoritarismo. Yo creo que en ese sentido lo que se vende como figura en las noticias internacionales de lo que es la sociedad venezolana al mundo, como la oposición entre Chávez y Capriles, me parece que es una caricatura. Yo creo que la sociedad venezolana es una sociedad mucho más rica. Me parece que esa caricatura se hace patética incluso a la muerte de Chávez, pero me parece que lo que debemos tratar de encontrar es una serie de valores que significan mucho más allá de lo que representan estas manipulaciones. Los parámetros con los que se estudia, los parámetros de tu estudio cuando te refieres a los valores de la democracia, a los valores de la democracia con los que juzgas el carácter del chavismo, podrían estar en discusión. Yo creo que es un asunto que no resolvemos acá. Es decir, los valores de la democracia pueden ser los mismos que apliquemos para ver un ejercicio de cuál es el carácter de la democracia en un estado como Veracruz, México, que estos mismos valores de la democracia planteados para el análisis de lo que significa un proceso social como este que se enmarca dentro del chavismo en Venezuela. Es decir, los parámetros de las instituciones representativas nos sirven para ver dos sociedades distintas cuando el objeto de las sociedades parece tener objetos distintos. Yo creo que esto es un asunto que no vamos a resolver en este momento, pero me parece que podríamos iniciar una discusión. Y en ese sentido, a mí me parece que los estudios que hacemos en esta universidad y estos que se presentan
ahora me parece que podrían desarrollar algún encuentro posterior para poder discutir qué tan posible es profundizar en este tipo de cuestiones de carácter metodológico y de los estudios, de los métodos del análisis de la política. Yo creo que valdría incluso la pena ver la posibilidad de qué tanto es posible elaborar un pequeño libro que recoja diferentes estudios para poderlos plantear en una discusión mucho más abierta. Lo clientelar y lo corporativo, que me parece que atraviesa de una manera muy central tu análisis, es algo que, por ejemplo, en el estado de Veracruz se hizo por un gobierno, el de Fidel Herrera, con características tan diferentes en sociedades que podrían tener diferencias, pero que son características que se parecen tanto, por ejemplo, el uso de los colores, ¿no? El uso del discurso, esa visión paternalista, ese énfasis de estar siempre diciendo que están en nombre de la sociedad, pero cuando verdaderamente lo que se está haciendo es usar los recursos públicos en un sentido patrimonial para beneficio de un proyecto personal. Esto incluso en donde en un caso, por ejemplo, en el estado de Veracruz, lo que se hace es una acumulación de dinero, en el otro caso yo creo que no, es simplemente un uso patrimonial para el culto de la personalidad y de la viabilidad de la construcción de un proyecto político que tiene altísimo costo para la sociedad. ¿Y dónde encontramos a dos sociedades, a la venezolana y a la veracruzana, mirando, siendo objeto de ese tipo de políticas con los más viejos de más de 65 años, aplaudiendo los discursos, con las familias de menos recursos que están desempleadas, que están en los cinturones de miseria a los que se les están dando caídas y que son los ejércitos de la reserva electoral, ¿no? En ese sentido, creo que lo que estamos discutiendo son usos, manipulaciones sociales, electorales, corporativas, clientelares, que van en contra de la dignidad de las propias sociedades. Es decir, dos proyectos políticos que se caracterizan por la falta de reconocimiento de las sociedades en tanto que son subordinadas, en tanto que son usadas como objeto, ¿no? En ese sentido, creo que vale la pena ver que estamos frente a un problema de representación, frente a un problema de viabilidad, estamos frente a un problema de participación de la sociedad, de un desarrollo de la cultura democrática, estamos frente a un problema de lo que ya mencionaste y mencionabas de manera reiterada, lo que es la destrucción de la institucionalidad, ¿no? Es decir, en Veracruz tuvimos casos, por ejemplo, de un gobernador, este gobernador Fidel Herrera, que para que un empleado de un organismo descentralizado pudiera asistir a una reunión académica en la ciudad de Cancún, tenía que firmar el cheque para el pago de la deuda. De ese tamaño, el absurdo de la destrucción de las instituciones, ¿no? Y sin embargo, las instituciones seguían consumiendo el enorme presupuesto que significa el mantenimiento formal de todos estos individuos que estaban incorporados en la burocracia. Creo que ese populismo de Chávez, ese populismo de Fidel, que aún opera en el Estado, pero atrás de bambalinas, ahora ya con un sentido y en un significado distinto, me parece que de lo que se trata es de una apropiación de los recursos públicos en ambos casos, de rentas petroleras, aquí a lo mejor con una diversificación
mayor, pero esas rentas petroleras, ¿cómo son, cómo factibilizan la posibilidad de ese tipo de personajes, ¿no? Otra de las cosas que me parece que es sumamente importante establecer es cómo esa propia disposición de recursos que aparentemente son fáciles de jalar por ese objeto rentista establece una subordinación de medios, ¿no? Es decir, a los medios se les compra, a los medios se les subordina, se quita la posibilidad del desarrollo de empresas de la comunicación con autonomía, que puedan gestionar sus propias empresas de manera independiente. Me parece que este tipo de gobiernos lo que están haciendo es cancelando justamente ese tipo de proyectos. Entonces, lo que tenemos es siempre una sociedad civil que se mueve en una expresión de bajo perfil, ¿no? Sumamente frágil, débil, a la que se le puede atropellar fácilmente, ¿no? Y que no tiene voz, porque como no tiene derecho como no hay libertad de expresión, como no hay posibilidades de formarse de opinión, también se le cancela el derecho de la información. Entonces, creo que este sentido de la participación de los medios al servicio de los intereses del poder político es nuevamente un secuestro al interés público, ¿no? En ese sentido, creo que valdría la pena identificar cómo, en ambos casos, y me parece que esta es la importancia del trabajo corporativo, en ambos casos la subordinación de lo público al interés privado es lo que va a determinar, aunque los proyectos políticos sean distintos. Bueno, yo creo que este desglose del populismo chavista me parece que lo presenta en su cara mucho más, el estudio nos permite una visión muy rica de lo que es esa destrucción institucional. Me parece que el estudio es sumamente pertinente, me parece que para la vista de los observadores externos es darnos cuenta de un proyecto que se quiere vender simplemente como una cara buena o mala por los medios internacionales y que tiene pues una serie de elementos que nos permiten ver a un país que, si se le determina con toda claridad cuáles son sus elementos y se muestra de manera abierta la riqueza de las posibilidades del ejercicio de construcción del futuro de esa sociedad, me parece que son mucho más abiertos y amplios, ¿no? Y yo creo que esto es algo que se debe hacer público. Bueno, la parte del tejido organizativo es algo que me parece que también tiene que ver con un asunto sumamente importante en el cotejo de los estudios, ¿no? De los estudios comparativos, de las realidades tan importantes que hay que analizar. Lo que tenemos es cómo el político tiene una operación en el territorio y cómo el político tiene una operación en la organización de la población de ese territorio. En ese sentido, creo que lo que el discurso populista encuentra es justo la manera en cómo explayarse y cómo ser la
el ejército que va a acompañar. Y nuevamente son los recursos públicos que no tienen una proyección de construir empresas de sustento para los habitantes de estas sociedades, sino simplemente son recursos que se consumen de manera inmediata y que desaparecen prácticamente, entonces desaparecen casi inmediatamente, y creo que estas cosas son usos que no benefician o benefician solo relativamente a las sociedades, ¿no? En ese sentido yo creo que volvemos a encontrar nuevamente ese tipo de acciones de operación política, y creo que es una operación política que se puede reconocer con toda claridad en el tiempo de un corporativismo que tiene una vigencia, diría yo, brutal en nuestras sociedades. Bueno, muchas gracias, doctor Leopoldo Lafita, porque hizo, creo que, precisiones muy importantes para la comparabilidad de los casos. Y efectivamente, yo le he comentado un poco también a los colegas ahí, a Margarita y a Luis, algunos elementos que yo pude haber visto. Ahora sí, en mi condición de externo a los dos contextos en Venezuela, que me recordaban mucho cosas que veíamos acá y viceversa, ¿no? Salvando las escalas, y como decía, por el proyecto político precisamente se portó. Bueno, ahora vamos a intentar hacer contacto con nuestro colega Juan Romero en Venezuela, que me comunicó un mensaje de que había habido un apagón en Caracas, lo cual...